A las 6 de la mañana se recibe un aviso en la central nuestra de un incendio de contenedores. Se desplaza una dotación normal para este tipo de incendio, que son 2 vehículos y 5 bomberos. Y cuando llega, pues se encuentra un incendio de magnitudes importantes, reclaman apoyo. Mientras llega el apoyo, se va empezando la extinción. Y bueno, el resultado aquí lo veis, ¿no? 12 vehículos de diversa consideración, 5 totalmente calcinados y el resto dañado de manera importante. No ha habido daños personales, pero sí que puede haber ocurrido cualquier cosa aquí, ¿no? Ha habido mucho desplazamiento, mucho humo. Me imagino que esto estaría todo concentrado, y teniendo en cuenta que iba hacia allá el humo, pues quizás podía haber afectado, que no ha sido el caso, a vivienda, y bueno, gracias a Dios no ha ocurrido nada malo. El volumen de incendio que ha habido aquí es muy importante y puede haber ocasionado muchos tipos de daños, o puede haber incluso, si tenemos otra edición de viento, a lo mejor coger coches hacia abajo. Ten en cuenta que ha habido un derrame de gasolina. Si ese derrame va hacia allá, hubiéramos tenido un incendio mucho más, proporcionalmente mucho más grande al que se encontraron, con lo cual, dentro de lo que cabe, la intervención, como ha sido muy rápida, pues, y el incendio se ha contenido rápido, pues no ha ido a más. Al escuchar las explosiones, yo al principio me rayé porque no sabía qué era específicamente, no sabía si eran coches, esto. Al escuchar los ruidos de fuego y no sé qué, ya intuí que fueron los contenedores, porque este barrio siempre ha sido tranquilo, nunca ha pasado nada, siempre hemos estado aquí los vecinos, hemos vivido juntos, todos sabíamos todo de todo, nadie ha tenido rencor con nadie. Al principio dudé que fueron los contenedores, al principio me creía que era, no sé, algún choque, algo raro, y ha ocasionado esto, pero solo con los ruidos de fuego y la confirmación ya después por WhatsApp de mis amigos y eso del fuego, nos alarmamos un momento, empezamos a preguntar a algunos vecinos si eran sus coches, si podíamos ayudarle en algo, y gracias a, como te digo, a un amigo mío que fue el que más alarmó y gritó por la ventana, como ves ahora hay varios el sitio libre por eso, porque gracias a ellos pudieron sacar el coche a tiempo. Estamos casi al 100% seguros, nunca está nada seguro, al 99,9% de que si ha sido alguien ajeno, si ha sido alguien, tiene que ser ajeno a este barrio seguro, y que se ha venido con maldad. Estaba en la casa y escuché muchas explosiones, y a la gente de Chillá, y salí, bajé, y estaban ardiendo aquí todos los coches. Ya estaban aquí los bomberos, la policía y todo. No he visto nunca nada igual, nunca, nunca. Y además esta ha sido una barriada tranquila. Esto ha sido, yo siempre toda mi vida he tenido coche, mis coches aquí aparcados, nunca me han quiesto nada en los coches, y ahora, pues ve. Los otros días quemaron allí la papelera, y hace 2 o 3 días quemaron otra papelera allí, y ya llevan quemando cosas por aquí unos pocos de días. Por lo que yo he escuchado aquí esta mañana, es que un hombre iba a parar trabajo y vio dar de meterle fuego. Y entonces empezó a decirle, sinvergüenza, chilla, sinvergüenza, que estáis quemando los coches. Y salieron corriendo unos pocos para allá. Esos son los comentarios que hay. Yo a las 6 de la mañana escuché a los vecinos chillar, fuego, fuego. Nos asomamos a la ventana y lo primero que vi, pues, el percal, lo que tenemos aquí. Coche ardiendo y ya pues la impotencia de no poder hacer nada, porque ya, claro, este coche era de mi mujer. Lo usaba mi mujer y mi hijo, que se sacó el carnet hace poco, y lo compramos también pues para que él poquito a poco pues vaya. Y entonces pues el mío estaba aparcado aquí, que él lo bajé corriendo y lo pude quitar. Lo quité y pues gracias a Dios no la ha tocado. Yo ahora mismo voy a la policía, que es lo primero que me han dicho, que tengo que poner una denuncia, y ya pues llamaré a mi seguro y a ver lo que me dicen ellos y a ver lo que se puede hacer, que yo creo que poco, pero bueno, a ver. Levantarse y enterarte de que te han quemado el coche, algo que tiene detrás tanto esfuerzo, y pues te destroza. Te destroza viva. Y verlo así, en el esqueleto, pues gracias a Dios, pues estaba apagado, era de segunda mano y tal, pero aún así cuesta su dinero. Y que haya gente así de cruel, tan mala, y que te lo quite todo, pues te destroza el arma. Estaba la plazoleta llena, sí. Porque es que esto es que nos coge a todos. Yo escuché, estaba en la casa, escuché 2 explosiones o 3, yo me resultó extraño y digo, y ya cuando me asomé y vi por la ventana, vi el edificio de enfrente rojo, digo, esto es que han quemado los contenedores y están quemando los coches, y ya bajé. Un coche, pues de los que están en el centro de la plazoleta, salió de la misma presión de gasolina, creo yo, y con una velocidad que tenía, salió andando solo para arriba. Todos los coches ardiendo, y ha prendido a los 2 que hay arriba, que si no llega a salir ese coche, los de arriba no se hubiesen quemado.
hubiesen estado tranquilos, porque como están los demás, pero como se salió, salió el coche andando solo y pegó contra los dos que hay arriba y la, lo ha destrozado también. Estamos viendo que se está yendo esto de las manos. Esto ha sido un barrio, vamos, que esto era una delicia. Aquí quería vivir todo el mundo, pero de aquí a nada no me gusta el ambiente que hay, es muy raro. Unas personas muy raras se ven andando por aquí. Yo supongo que esto, si se ven dos o tres chavales o algo con capucha por las noches, a las 5 o las 6 de la mañana, yo digo que donde, no es que esté la policía aquí perenne, pero que dieran de vez en cuando una huertecita, o creo, yo no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo creo que es eso, que estamos dejados de la mano de Dios. Por aquí arriba estamos perdidos. Yo escuché el fulgor y el follón de unas explosiones, me pareció, digo, esto me parece que algún vehículo está ardiendo. Y cuando salí ya vi la multitud aquí, en fin, lo que está ardiendo. Dos son míos. Y no estaban aparcados en el centro de donde se ha producido el fuego. Lo que pasa es que un coche de los que se han incendiado ha arrancado solo, se quedó, no sé qué, en un contacto con los cables o algo, y ha pegado con el mío y ha quemado el Land Rover. Y este, pues, el producto del fuego tan cercano como estaba. ¿Qué voy a hacer? Buscaré una bicicleta. ¿Qué vamos a hacer? El problema es eso, el vandalismo que hay. Ni rabia ni nada. Lo que siento es lo que está pasando en la ciudad. Lo que siento es eso, lo que está pasando en la ciudad. Todos los días queman coches. Todos los días queman contenedores. No se coge a nadie, ¿o qué pasa? Algo tiene que hacerse. Así no se puede estar. La vamos. Porque aquí va a ser de la contenedora.